fuerte, que es armonía 2, 3, 4. En esas armonías hay que analizar las obras de los grandes compositores de todos los géneros y hay que tratar de crear obras usando estas herramientas. Entonces, también los alumnos tienen que componer. Estudiando armonía vas a poder llevar tus arreglos, tus composiciones, tus interpretaciones a otro nivel.